Enseguida les hablo de, les hablamos con nuestros dos últimos invitados del Jardín de las Palabras, que es un libro, forma parte de un proyecto colaborativo que tiene al voluntariado y a la sensibilización ambiental como protagonistas. Antes, teatro aficionado, esta misma noche en el Teatro Apolo, Juan Domínguez, de nuevo hoy contigo, con un FEALTA, la Federación Almeriense de Teatro Aficionado, y la compañía Mujeres Florero. Llevan a escena la obra Las Invitadas. Adelante. Sí, Joaquín, efectivamente un día más hemos recalado aquí en el Teatro Apolo y el motivo que nos trae no es otro que la obra que se va a presentar a los almerienses esta noche a partir de las 21 horas 9 de la noche, un grupo de teatro que pertenece a una localidad preciosa de Roquetas de Mar, Las Marinas, se llama Mujeres Florero y la obra que van a representar esta noche lleva por título Las Invitadas. Tenemos porque Concha, que es la directora, no ha podido llegar precisamente a dos de las señoras o de las chicas que participan en esta obra. Tengo por aquí a Puri. Puri, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues bien, bien. Bueno, ya lo tenéis como casi costumbre el venir cada año por aquí por el Teatro Apolo, ¿no? Sí, porque pertenecemos al grupo de FEALTA, Federación de Teatro Almeriense, y entonces cada año venimos, cada grupo que formamos un grupo de teatro de Almería, pues nos dan la oportunidad de venir un día a representar nuestra obra. Ya creo que en anteriores ocasiones tuvisteis la generosidad, pero como todos los días y no todas las mismas personas ven la tele, resulta como mal menor llamativo el nombre de Mujeres Florero, porque ese título. Ese título tiene 20 años. Allá por el 2002, cuando se iniciamos. ¿Y quién fue esa mente privilegiada? Pues eso fue un acuerdo común, porque bueno, tiene doble sentido. Mujeres Florero quiere decir que nos sentíamos que la mujer había, a través de la historia, hemos representado un papel que no es. Desgraciadamente, el que nos corresponde. Y como además de mujeres somos personas, pues queremos ser iguales. Entonces no queremos ser Mujeres Florero. O sea que era, y queremos ser pues personas que añadamos cosas a la historia, ¿no? Puri, ¿quién nos acompaña aquí a la derecha hoy? Pues Mariló. Mariló, buenas tardes. Juan, buenas tardes. Bueno, Mariló, yo la conozco más de estar allí en las fiestas de las Marinas, que han sido casi mi segunda vida, pues no sé la de años que me he tirado yendo allí. Sí, nosotros. Y tu cara me resulta mucho más familiar de verte allí que de verte aquí en el teatro. De vernos allí en la plaza. Oye, no sé si os he oído antes comentar que esta obra la pusisteis en marcha hace 10 años, ¿cierto o no? Justo hace 10 años que nosotros la estrenamos aquí en el Apolo. ¿Y qué ha pasado ahora para recuperarla? Pues no, pues porque es una obra la cual le tenemos mucho cariño y queríamos volverla a retomar. Y ahora, qué mejor que hace 10 años, hace una década, que bueno, pues la vamos a hacer otra vez. Nada que el nombrecito del señor que escribió esto se llama Mitchell Tremblay, creo que es así, ¿no? Sí, justo. Cuéntanos un poquillo por dónde van los tiros de la obra. Bueno, pues mira, son un grupo de mujeres allá por los años 60, ¿no? Y entonces pues se reúnen porque no sé si recordamos que en aquella época tú ibas a la tienda y te daban sellos para pegar. Ay, y eso. Y tanto. Y entonces, eso los jóvenes de ahora no se lo digan, pero lo de antes. No, pero nosotros sí que lo recordamos allí en la salita pegándole los sellos a la mamá o los que tenían casa. Y es un poco eso, que entonces pues le toca un millón de cupones a una de la anfitriona de la casa e invita a todas las vecinas a que vengan a pegar cupones. Y bueno, y ahí pues... A un millón hay trabajo, ¿eh? Hay trabajo, hay trabajo. Y durante la representación de la obra, pues sale un poco lo que es la crítica de lo que era la mujer de la época, ¿no? Es que tampoco quiero contar demasiado porque... Sí, no, porque pierde la magia. Pierde la magia, ¿no? Pero se promete que el cachondeo y la risa está segura. Oye, muchas veces reflexiono sobre ello, aquellos que tenemos ya cierta edad, cuando veíamos el papel de la mujer de antes y el papel de la mujer de ahora, lo que han cambiado afortunadamente para bien, claro, las cosas, pero que no han tenido que pasar 200 o 300 años en un espacio de tiempo no excesivamente largo, afortunadamente, ¿no? Por supuestísimo que sí, además, hoy mismo se puede ver en la obra cómo vivía la mujer, que no hace tanto tiempo, sí. Hace muy poquito tiempo. Sí. ¿Qué aspiraciones tenía la mujer? ¿Cómo vivía? ¿Qué tipo de conversaciones había en un grupo? Vivir para atender a su marido y a sus hijos. Y poco más la casa, el marido, los hijos y ahí se acabó. Que me alegro un montonazo de verte. Igualmente, Juan. Muchas gracias. Por ahí estamos, ahí seguimos en las Marinas. A ver si me llaman otra vez. Puri, para terminar, al llamaros Mujeres Florero, ¿significa que el ámbito está cerrado para los hombres y es solamente mujeres? Bueno,
no está no, cerrado, ¿no? Mira, mira, no, no, no. De hecho, aunque somos mujeres, pues a veces han colaborado, participa algún hombre. Y nosotros hemos hecho también papeles de hombres. También. ¿Cuántas personas intervenían en la obra de esta noche? Siete. Siete mujeres están ahí aquí en la obra. Sí. La técnico. La técnico que está allí que el papel que juegan los técnicos no le da muy importancia a ninguno. Madre mía, madre mía. Que os deseo toda la suerte del mundo, bueno, que vaya gracias. Muy bien. Muchas gracias. La técnico, que, perdona Juan, pero ha hecho todo lo que es la escenografía. ¿Cómo se llama la técnico? Juana. Yanni. Yanni para los amigos. Mira, Yanni es que no lo vemos desde allí, nos está saludando. Bueno, pues lo dicho, Joaquín, queridos telespectadores, Teatro Apolo de la capital almeriense, 9 de la noche, como decíamos, las invitadas con Mujeres Florero. Que vaya bien, gracias por atendernos. Bueno, última entrevista. Es que me acaba de decir una cosita el amigo Moisés Palmero, que deja un poco así. En fin, un fallecimiento más de un hombre también de la cultura almeriense, de una editorial, Letra Impar, que ha estado en este plató en alguna ocasión y al cual yo conocí hacía también unos cuantos años como el amigo Pepe Criado. Y tiene que ver por ver, una de las fotografías, uno de los recuerdos que aparecen en este libro, también a otra mujer de la cultura almeriense que se marchaba hace poco, como es Pilar Quirosa. El Jardín de las Palabras es el primer fruto de un proyecto colaborativo, el Jardín de Voluntarios, que se plantaba el día 5 de diciembre de 2018. Se recogen pues, diferentes relatos que recogen la labor que hacen las asociaciones del programa Volunta Arroba. Bueno, el proyecto Ecocampus Almería está de por medio y sobre todo ese protagonismo que tiene el voluntariado y la sensibilización ambiental en la red Natura 2000. María Brotón, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Joaquín. Asesora técnica de Educación Ambiental, Delegación de Agricultura, etc., etc., porque sí, es un título. Y desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible y algo más ahí, ¿no? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bueno. Joaquín, encantada de estar aquí. Estuviste también presente en esta historia, ¿no? En sí. Este jardín de las palabras, bueno, ¿no? Aquí el artífice es Moisés. Es el amigo Moisés. Es el que escribe fenomenal y, bueno, y él es el impulsor de este libro, al que se lo tenemos que agradecer. Yo he leído todo el libro y no puede transmitir cosas más positivas. Bueno. Y en la unión, si me permitís yo, sí, hay sí. Una cosa que me llamó mucho la atención, porque tuve la oportunidad de hablar tanto con los escritores como con las asociaciones que se reunieron el día que hicimos la presentación. Y en algunos casos, bueno, es que la emoción surgía de una manera súper potente. Claro. Hay sí. 15, han participado 15 asociaciones y 15 escritores en este proyecto. Moisés Palmero, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Joaquín. Te puedo presentar como miembro de este Ecocampus Almería, que de hecho lo eres, como ese proyecto de hace unos cuantos años, El Árbol de las Piruletas, que también lo eres, y también como la editorial, que es una de las, digamos, colaboraciones que ha tenido este libro, la Asociación Cultural Literaria Letras de Esparto, ¿no? Déjame que me detenga lo que me acabas de contar, este pequeño recuerdo para Pepe Criado, al cual conocíamos los dos, evidentemente. No sé si sí. María, tú has conocido a Pepe. Sí, sí, también le conocía. He oído hablar con él, no personalmente, pero también le conocía. Pues, ha sido una pérdida terrible. No nos hemos enterado, yo a lo largo del día no me he enterado de nada. Ha sido esta misma mañana y ya por las redes sociales y a través de los mensajes pues ha ido corriendo la voz, ¿no? Es una pena, una noticia que aún esperada por la larga enfermedad que tenía. Pues siempre es un poquito doloroso, ¿no? Y desde aquí, desde Letras de Esparto, los compañeros me mandan que le dé un fuerte abrazo a Antonio, ¿no? A su pareja y, por supuesto, a toda su familia. Así es, pues nos unimos a ese recuerdo. Y me decías esto también porque había también, de alguna forma, un homenaje a Pilar Quirosa, ¿no? Sí. Dentro de esta historia, de este libro, ¿no? Cuando estábamos maquetando el libro, pues también nos dejó Pilar, ¿no? Y nos pareció una buena idea por el cariño que le teníamos todos. Muchos de los escritores que participan en este libro eran amigos íntimos de Pilar, ¿no? Y nos pareció una maravillosa idea ponerle ese pequeño homenaje, ¿no? Es pequeño, es insignificante, bueno, pero queríamos hacérselo. ¿Qué podemos encontrar aquí? Contadme, ¿qué habéis reunido? Los relatos de la labor que hacen las asociaciones, la gente que ha colaborado en este Jardín de las Palabras, el Jardín de los Voluntarios, que es lo que se plantó el pasado mes de diciembre, ¿no? Pues como tú dices, esta es la punta del iceberg, ¿no? De ese jardín de los voluntarios, que en principio era un jardín de árboles frutales, que lo plantaron 15 asociaciones del programa Volunta, que no son solo de medio ambiente, sino que son de muchos aspectos sociales, ¿no? Y ese árbol de los voluntarios lo que pretendía era reflejar el crecimiento de la asociación dentro de la universidad, lo mismo que va creciendo el árbol, ¿no? Y esos voluntarios que participaron en la plantación del árbol y que participan en las asociaciones, pues son los frutos, las ramas que van creciendo
juntos en ese jardín, ¿no? Y queríamos ir un poquito más allá y hacer este jardín de las palabras, pues para que también fuese semilla, ¿no? Lo mismo que queda el jardín de los voluntarios, quedasen semillas, palabras lanzadas al viento, para que cualquiera que lea esos relatos conozca las asociaciones que han participado, pero que también conozcan la experiencia de esos voluntarios que también han colaborado con ellas. Claro. Desde tu posición como asesora técnica de educación ambiental, en fin, para ti esto es una fiesta, María. Es una maravilla. Está y además, claro. Bueno, el tema es que me encantó todo. Hay muchísimas asociaciones más que se dedican a temas de asistencia a las personas, a los niños y tal. Mucho menos en el tema medioambiental, porque bueno, la preocupación va por etapas, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo estamos con el tema de la crisis, a la gente le preocupan otras cosas mucho más que mientras se superaba, vamos, sí, que le han preocupado otras cosas y se han involucrado otras cosas. Pero esto de unir asociaciones con árboles que crecen, la inquietud porque el tema medioambiental llega a esas asociaciones, todas tienen un árbol, la historia está ligada al árbol y cómo crece. Bueno, pues a ver si con eso vamos animando a que la gente participe más, porque voluntad, hay un 66% de andaluces que dicen que les gustaría participar en asociaciones de medioambientales, pero que no lo han hecho. Bueno, pues animarles a que lo hagan. Son imágenes, Moisés, del momento de esa plantación, ¿no? de ese jardín de los voluntarios, ¿no? Ahí se mezclan imágenes del día que plantamos el jardín, que fue en diciembre, como en este caso, y otras que son de la presentación, ¿no? Porque en esa presentación se juntaron por primera vez los escritores y las asociaciones, ¿no? Habían estado en contacto a través del correo electrónico para que el relato reflejase lo que ellos hacen, pero muchos se pusieron cara ahí, ¿no? Y lo hicimos posar con cada uno con su árbol, ¿no? Y fue una mañana muy, muy emotiva. Muy significativo, vuelvo a repetir, han participado 15 asociaciones y 15 escritores, ¿no? Uh-huh. Y además, dos vicerrectorados, también ha participado un departamento de lengua y literatura con el proyecto EduLeco, también ha participado la asociación Letras de Esparto, y es decir, que es un proyecto muy, muy coral, muy colaborativo, y yo creo que eso es lo más bonito del proyecto, ¿no? Quizás el libro pues parezca un libro más, pero si te pones a mirar detrás de cada una de las páginas, vas a encontrar muchas historias y sobre todo mucho significado. ¿Quién escribe aquí estos relatos que vamos a leer? ¿Quién los ha escrito? Pues aquí escribe gente de la calidad y del talento de Mario San, nuestro farero, de Mar Verdejo, de Mónica Sánchez, de Araceli Sobrino, de Carmen Rabasa, de Fran Cazorla, y después también hay algunos escritores que no han escrito nunca, ¿no? Por ejemplo, hay una chica que escribe para Alcer, que Alcer es la asociación de donantes del riñón, ¿no? Y escribe un relato en primera persona hablando de la experiencia propia que ha tenido con su hijo, ¿no? Pues a mí me parece uno de los relatos más bonitos, quizás no el que esté escrito con mejor estilo, pero seguro que es uno de los más emocionantes. Qué bueno. ¿Tú has escrito también, Moisés? Sí, yo tengo. Claro. Inevitable, ¿no, María? ¿Dos? Inevitable. ¿Dos tiene? ¿Dos? Yo tengo dos relatos. Uno con nuestra asociación, con el árbol de las piruletas, y otro con Anda, que lo teníamos de otra edición y nos pareció muy adecuado ponerlo. Y además, que el otro día me dio una gran satisfacción porque dos socias de Anda se acercaron a mí con lágrimas en los ojos diciendo que había conseguido reflejar lo que ellas vivían, ¿no? Y para mí, yo creo que con ese comentario de aquellas dos mujeres ya el proyecto está. Está completo. Emocionante, ¿no, María? Yo he leído todos los relatos porque yo soy una lectora compulsiva. Mi madre era maestra, leía un montón y todos en la familia leemos un montón. Eso está muy bien. Y tengo el libro, lo traía por si. Sí, y lo tengo hasta subrayado. Sí. Y la verdad es que se le pondrá a poner a los relatos alguna pega literaria, yo no sé, pero de emociones. Todas. A mí hay dos que me han llamado por encima, porque siempre hay algunos que te llaman más, como el de Cisca, que está ligado a un ciruelo y lo escribe Araceli Sobrino. Sí. Y el de Mónica, de la asociación Down, sí. Almería, de la Higuera de Dolores, que yo recomiendo. La Higuera de Dolores, sí. Así lo titula. Sí. Es un. Vamos, pero todos son bromar, vamos. Todos son una preciosidad, y el de Moisés, por supuesto, hablando de cómo involucra a una niña y a toda la familia en la importancia que hay de cuidar a olivos centenarios y no cortarlos. Qué bueno. Para apostar por algo que después acaba en nada, como es un polígono, una carretera que nadie usa.
Una maravilla. Hay una película chulísima que se llama El Olivo, ¿la habéis visto? Sí, sí. Buena, sí, ¿eh? Sí, es preciosa. Como esa joven se parte la cara por conservar ese Cierto. Olivo del abuelo. Pues. Qué bueno. Pues allí en el aula de Naturaleza Paredes pasó lo contrario, es decir, se llevaron algunos olivos que había en las carreteras, se los llevaron para replantarlos allí, y después de 10 años pues ni siquiera han crecido, no han podido, pero ahora están echando sus frutos. Es esperanzador, María y Moisés, volviendo un poco a esta concienciación, que el fondo, el trasfondo que tiene esta historia es esto, ¿no? La educación ambiental, ¿no? Que una chica de 16 años se plante en Bruselas y le cante las 40 a los políticos de Europa. Sí, esto que se viene a llamar los viernes del futuro. Friday for sí, Friday for Future. Además, teniendo en cuenta las dificultades que esta chavala tiene, porque bueno, todos sabemos que ella tiene una discapacidad, no sé si puede estar, que le impide estar rodeada de mucha gente y tal, ¿no? De un autismo en un nivel, y que tenga la valentía, o sea, la preocupación interna de ponerse delante de todo el mundo y decirle, o sea, que es que eso... Para cualquiera de nosotros a lo mejor es difícil, pero para ella superar esa dificultad es una maravilla. Pues aprovechamos porque el día 26 de abril se va a celebrar el Día de la Bicicleta en la universidad. Vamos a hacer un recorrido desde el Palmeral hasta la universidad y después se va a leer un manifiesto porque todos los finales de viernes se ha decidido mantener este espíritu de Greta en la universidad, ¿no? Uh-huh. Y vamos a aprovechar el Día de la Bicicleta para conmemorarlo. Pero sobre todo llamaba la atención cómo lo decía, ¿no? O sea, cómo lo decía y lo que decía, evidentemente. O sea, con una solemnidad y una madurez con tan solo 16 años. Tú oyes, además, años, no te cansas de repetirlo y oyes y dices, si todos los que nos dirigen tuvieran la mitad de sentido común a la hora de transmitir que tiene esta niña, pues bien nos iría. Qué bueno, qué bueno. No, pero te decía que es esperanzador, sobre todo por esta generación, ¿no? Que se está dando cuenta de que... Sí, bueno, y se está movilizando. Claro, aquí hay que hacer algo, porque esto no es... No todo está perdido. Claro. Bueno. Hay que tener esperanza. Los jóvenes también están luchando. Moisés, siempre te pregunto por ese árbol de las piruletas tan, tan bonito. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Este mes de abril estamos con una actividad muy intensa por los temas de que es el mes del libro. Ha sido la semana del libro infantil... La primera semana de abril va a ser la semana del libro a finales y tenemos muchísimas actividades relacionadas pues eso, con la literatura y el medio ambiente, ¿no? Y estamos muy contentos porque el trabajo que estamos haciendo pues va recogiendo esos frutos, ¿no? Que aparecen en este libro. ¿Y con respecto a Letras de Esparto, a la Asociación Cultural Literaria? Pues Letras de Esparto hemos mandado a la imprenta ya por fin la quinta antología de la que estuvimos aquí hablando. Uh-huh. Y si todo va bien, si la imprenta funciona como tiene que funcionar, a final de mes en la Feria del Libro de Almería vamos a presentar esa quinta antología que va para filigranas por el mundo y que también hemos conseguido juntar a 28 personas de toda España. Os agradezco la visita, enhorabuena por la labor que hacéis. Gracias. A vosotros dos y muchas más personas que hay detrás de todo este proyecto. Gracias por darnos altavoz. El Jardín de las Palabras. Un par de reconocimientos. Se reúne el plenario del Instituto de Estudios Almerienses en la Casa de las Mariposas esta tarde, ¿vale? Y hay dos personas, dos nombres propios que le van a reconocer, digamos, su labor. Una de ellas se llama Josefa Balcells, es archivera, bibliotecaria y documentalista del Archivo de Hemeroteca del IE. Le imponen el escudo de oro del Instituto de Estudios Almerienses y también una mención especial a nuestro querido amigo Pablo Mazuecos, pianista y, en fin, cabeza visible de ese gran proyecto cultural que es Clasillas. Vamos a la Casa de las Mariposas, Juan Domínguez, adelante. Sí, efectivamente, Joaquín, nos hemos venido al plenario anual del Instituto de Estudios Almerienses en un ambientazo que hay aquí en el edificio de las Mariposas y sobre todo dos personas que van a recibir el reconocimiento esta tarde, Josefa Balcells, archivera, bibliotecaria y documentalista del archivo de la Hemeroteca del Instituto de Estudios Almerienses. Y se me decía que lo que se le iba a entregar es la medalla de oro, pero me han rectificado y me han dicho que es la distinción de honor. Es así, doña Josefa, buenas tardes. Buenas tardes. Es la medalla de honor del Instituto de Estudios Almerienses, un centro de estudios locales de investigación y cultura almeriense. En reconocimiento a mi labor, estiman ellos así, porque yo soy la archivera bibliotecaria de la Diputación de Almería y la creación de la Biblioteca de Temas Almerienses de la Diputación, pues tiene muchos puntos en común con el Instituto de Estudios Almerienses. 1982 fue un año importante porque ahí fue donde se le dio el impulso, ¿no? Efectivamente, tanto al Instituto de Estudios Almerienses como centro de estudio local, como a la Biblioteca de Temas Almerienses propia de la Diputación de Almería.
Josefa, para todos aquellos que somos un poco neófitos en la materia, pero me imagino que para una mujer que tiene esas características que nos decía anteriormente, el trabajar en este trabajo debe ser algo extraordinario, ¿no? Pues como todos los trabajos, pero trabajar para recuperar la vida de la Almería del siglo XIX, del siglo XX, las imágenes, la prensa del XIX, donde aparecen todos los acontecimientos que a lo largo de todos esos años se han producido, es realmente muy, muy, muy complaciente el poder localizar en una fecha tan temprana como 1982 toda esa documentación para tratarla, para trabajarla, para digitalizarla y ofrecerla a la cultura almeriense, a la ciudadanía almeriense. Eso es una satisfacción inmensa. Y tanto. En alguna ocasión hemos tenido oportunidad de estar por allí y hay algunos documentos que ponen la piel de gallina, ¿eh? Bueno, todos los documentos son interesantes. ¿Qué pasa? Que el paso del tiempo hace como más interesantes los documentos. Pero no perdamos de vista que en mi faceta de archivera, los documentos de hoy, dentro de dos siglos, son igual de interesantes que los de hace dos siglos atrás, porque la ciudadanía, la vida cotidiana, la actividad, todo se refleja en los documentos y al fin y al cabo es documentación e información, vida de la humanidad. Josefa está siendo muy solicitada, así que le liberamos y de corazón le damos las gracias y sobre todo la enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Joaquín, Josefa Balcel y otro de los agraciados esta tarde, el amigo Pablo Mazuecos, que es te van a nombrar miembro de honor y te van a dar también la distinción de honor. Vaya, no, la verdad que cuando me lo dijeron me quedé así un poco. Digo, bueno, ¿cuándo pues, te llaman y te lo comunican? Pues ya hace, el presidente de la Diputación me lo dijo, pero antes me habían llamado también del instituto para ver si también pues accedía, pero digo, hombre, pues para mí ya ves tú, pues un honor y la verdad que siempre una institución tan grande como Diputación, con la que he hecho tantísimas cosas y hemos llevado la música a los pueblos y a tantos sitios, la danza, la zarzuela y concretamente el Instituto de Estudios Almeriense con la gran labor que ha llevado todos estos años de reconocimiento de los artistas y músicos tanto de este siglo como de otros siglos y que hemos participado también en actividades como el Terón Iribarne, esta última que ha habido el año pasado, pues para mí es un honor, es una. Pues ya, yo qué sé, voy a cumplir 40. Pero yo creo que también un reconocimiento, porque yo sé las dificultades que te han movido muchas veces, los logros que estás consiguiendo en Almería, y esto de alguna forma fortalece a uno de decir, oye, pues se me reconoce el trabajo y eso gusta al fin y a la postre, ¿no? Hombre, claro que sí, porque la verdad que por eso siempre vamos como podemos, siempre tirando, rompiendo barreras ya a nivel europeo y mundial, incluso de constituir big band profesionales, dando cabida a un ballet, una compañía propia, a una orquesta y a la ilusión de miles de niños que ya están tocando jazz y que están tocando música, que están ilusionados, y la creación de la microestructura, por la cual también han dado otro premio en Barcelona y en otros sitios, así que estamos muy contentos por el reconocimiento, yo lo agradezco muchísimo a Paco Alonso también, el presidente del Instituto de Estudios Almerienses y nada, y todo el equipo de Diputación que tanto técnico me ha apoyado toda la vida y hemos estado haciendo tantas cosas y estoy muy emocionado, la verdad. Pablo, vemos ya al presidente de la Diputación, vemos al presidente del Instituto, no queremos que esto se demore un segundo por culpa nuestra. Pues muchas gracias por todo y nada, muy agradecido siempre. Enhorabuena, amigo. Pues Joaquín, los dos grandes afortunados de esta tarde, como decíamos, Josefa Balcel y el amigo Pablo Mazuecos, tenían que estar y de hecho han estado aquí en Abierto al Atardecer. Enhorabuena a los premiados. Permítame que especialmente un abrazo muy especial para el amigo Pablo Mazuecos porque se lo merece el tipo. Mañana más, 6:30. Gracias. Adiós.